vais a flipar con los nuevos aspectos. No todos, ¿vale? Pero solo con el de titanes, en plan, damn, boy, esta es la temporada del titán. Solo con ese aspecto, te lo digo, o sea... En fin, voy a explicaros cómo obtener los nuevos aspectos, ¿vale? Os voy a explicar lo que hacen y los fragmentos también, vamos a ello. Oh, por cierto, pasamos súper rápido por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y continuamos con ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trustcore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hazme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la Piedra Profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Para empezar, con el nuevo aspecto del cazador Cosecha Macabra, este aumenta la capacidad de regeneración del cuerpo a cuerpo, en este caso pues de las estrellas, ¿no? Las estrellas ninja. Cuando matas a alguien que esté ralentizado o congelado, ¿vale? Como veis podéis recoger eso de ahí y cargar aún más rápido el cuerpo a cuerpo. Como veis no merece mucho la pena, la verdad. O sea, carga la mitad del cuerpo a cuerpo y no va a merecer mucho la pena. No sé si quizás otras clases que recojan el cristal les puede llegar a servir, pero me parece el peor de todos los aspectos que han llegado. A ver, el cazador ya está bastante bien, o sea, no está mal, pero es que vais a flipar con los próximos aspectos. Ahora, pasando al nuevo aspecto de titán, Aullido de la Tormenta, este me parece el más chetado. Básicamente, si tienes la habilidad cuerpo a cuerpo cargada al máximo, puedes deslizar y darle a la habilidad cuerpo a cuerpo para hacer lo siguiente. Así es, o sea, básicamente congelas instantáneamente cualquier cosa que tengas enfrente y luego puedes volver a deslizar para romperlo. O sea, está muy chetado en mi opinión. O sea, ahora no recuerdo por qué aspecto lo sustituí, pero es que los aspectos anteriores del titán tampoco era que fueran tan necesarios, por así decirlo, para competir o para situaciones peligrosas, y esto me parece muy chetado. O sea, vais a ver otra demostración ahora. Aquí la tenéis. Por cierto, shoutout a Sankru por ofrecerse voluntario para morir aquí en el vídeo y ponerlo a prueba. Pero sí, o sea, es que me parece increíble. Y la del hechicero no creáis que es peor, me parece muy buena también, ahora veréis lo que hace. Y finalmente, pasando al nuevo aspecto de hechicero, Vigía Sombrío, este hace que si mantienes pulsado el botón de granada, puedas crear una torreta que ralentiza a los enemigos y los termina congelando, la verdad que muy rápido, o sea, ahora lo veréis. Es probable que esa torreta pueda ser destruida por los enemigos, no llegamos a probar eso, pero sí es probable. De cualquier modo, como veis, con dos rafagazos lo congela. Y bueno, esto igual puede haber parecido sencillo, igual pensáis que se puede romper fácil la torreta, pero algo que quise poner a prueba era el alcance de esa torreta y creo que eso sí os va a sorprender mucho. Fijaos a la distancia a la que está. Mira, se podría haber puesto más lejos, creo, porque empieza a dispararle instantáneamente. Ahí lo veis. O sea, fijaos la distancia a la que dispara. Y si está, por ejemplo, concentrado en un combate uno contra uno contra ti, el enemigo casi 100% va a resultar congelado si preparas bien esa granada. Probablemente se pueda preparar también en lugares más altos si la tiras pegada a una pared o al techo, así que me parece de los mejores aspectos también que han llegado a esta nueva temporada. Y ahora, pasando a los fragmentos. Para empezar tenemos Susurro de las Cadenas. Ahora os explico, por cierto, cómo se obtienen, ¿vale? O sea, es de hecho igual que la anterior temporada, pero bueno, ahora os explico. En fin, este lo que hace es que cuando estés cerca de enemigos congelados o aliados congelados por estasis, ¿vale? Puedes reducir tu daño de enemigos. Es decir, básicamente es más difícil que te maten si estás cerca de enemigos congelados o cristales de estasis aliados, ¿vale? Lo cual me parece... buen susurro en general, no sé si llegaré a usarlo tanto en comparación con otros, pero bueno, el siguiente es Susurro del Ímpetu, que hace que dañar enemigos con el melee de estasis, de hecho con estasis en general, recarga el melee de estasis y también tus armas, es decir, que recarga automáticamente tus armas y además también te da un boost temporal, ¿vale? Para tener las armas preparadas, es decir, para manejarte más rápido con las armas. Suena bien. Ya veremos, no es de los que más me han interesado. Luego, Susurro de las Fracturas hace que tu energía de melee se recargue más rápido cuando estás cerca de dos o más enemigos. No es el más importante de nuevo en mi opinión. Y finalmente, Susurro del Tormento hace que recargues la energía de granada cada vez que tomes daño de los combatientes. Este
Es el que sí me ha interesado, porque 100% vas a recibir daño ya sea en Crisol PvP o en PvE, y este básicamente va a hacer que regeneres energía de granada cada vez que recibas daño. Habrá que comprobar cuán rápido puedes llegar a cargar una granada si, por ejemplo, te están disparando constantemente y estás en una grieta, ¿vale? Hay que probar este tipo de cosillas, creo que puede estar muy interesante para regenerar granadas aún más rápido, y sabéis que soy fan de eso, así que ya veremos cómo funciona. Y ahora pasando a cómo se obtienen estos nuevos aspectos y fragmentos. Para empezar tendréis que ir a hablar con la desconocida, que tendrá una nueva aventura para vosotros. Esta aventura os pide investigar Pozo de la Infinidad y utilizar el cañón atracción, de hecho, ¿cañón atracción se llamaba? El nuevo cañón exótico de Beyond Light, ¿vale? Ahora os lo muestro. Para destruir una serie de... ¿esfinges se llamaba? Bueno, una serie de estatuas, pues similar a la forma en la que las obteníamos la primera temporada de este año. Garra de la Salvación se llamaba, Garra de la Salvación. Por cierto, en mi caso estuve farmeando munición. Ahí veis que me puse varios mods para obtener munición y estar seguro de tenerla. Pero que sepáis que cuando lleguéis a la zona habrá una caja de munición pesada, así que no hace falta que os muráis mucho, ¿vale? Nada más, coged el cañón cuanto antes, ¿vale? Por si encontráis munición de camino. Y cuando lleguéis ya, pues recoged la munición pesada igualmente. Entonces, nada más, tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla. O sea, es Pozo de la Infinidad, ¿vale? Tendréis que entrar por el Nexus. Muy sencillo, todo el mundo conoce este camino. Y si no, pues, o sea, os lo muestro rápido, básicamente. Ahí está, o sea, básicamente tenéis que tomar el camino de la derecha, donde Varix, y todo el rato pegado a la derecha encontraréis la entrada. Creo que ya no hay pérdida. Entonces, una vez lleguéis al área, aquí está la munición pesada, ¿vale? Pues una vez lleguéis, podéis coger la munición pesada y empezar a destruir estas pirámides, ¿vale? Como queráis llamarlas. En fin, os las marcan directamente en el mapa, ¿vale? En el HUD, nada más que tenéis que seguir hacia adelante, ¿vale? Seguir dándole a esas vainas para congelarlas y tener cuidado, ¿vale? Porque los enemigos en este área son un poquitín más difíciles de matar que el resto, ¿vale? Y si tenéis poco nivel, como es el caso de muchos al empezar la temporada, pues tendréis que vigilar eso. Ir acompañado en cualquier caso. En fin, como veis, solo hay esos, ¿vale? Ese ya vendría a ser el último, si no recuerdo mal. Y luego tenéis que limpiar la zona, ¿vale? Aparecerá un jefe final y la verdad, no es muy complicado, ahora lo veréis. Aparecen minotauros, también patas de pollo, los Guillermo, o como se llamen esos, ya sabéis los que quiero decir. Y como os digo, nada más que hay que sobrevivir a eso. Eso sí, creo que no se puede morir, ¿vale? Básicamente tened cuidado, ¿vale? Disparad de lejos y si eso, llevaos una escuadra. Luego, os pediría ir, como veis, a la simulación en versión heroica, ¿vale? O sea, es el desafío exo, pero en versión heroica. Y en este caso es el de protección. Lo pude hacer solo, sin problemas. Al final se me unió un colega, por cierto, y me ayudó un momento, pero se puede llegar a hacer solo, ¿vale? El caso es que lo que sí tenéis que vigilar en este desafío, lo principal y más importante, es que esta estabilidad simulada, ¿vale? No llegue a 0%. Eso ocurre cuando hay demasiados enemigos en el área, ¿vale? Eso es lo único que puede hacer que perdáis, ¿vale? O bueno, y morir, obviamente, no podéis morir, pero en mi opinión es de los desafíos más sencillos, aunque sea la versión heroica. Una cosa que tendréis que tener en cuenta es que hay imparables, ¿vale? Así que poneos un modificador de imparable. Imparable, creo que era, o sobrecarga, ¿vale? Bueno, lo podréis mirar y nada más eso, ¿vale? Incluso los podéis matar rápido sin tener que tener el modificador, pero así lo hacéis todo mejor. Y una vez derrotáis al jefe final, ¿vale? Al celador que aparece en el portal, recogéis el cofre, ya podréis volver con la desconocida para recoger vuestra recompensa. La desconocida entonces ya os ofrecerá las aventuras de fragmentos, como podíais ver ahí. Hay aventuras de Crisol, Vanguardia y Gambito, son iguales que las de la temporada anterior, ¿vale? Y básicamente escoged las que prefiráis. Si queréis saber cuáles son las más fáciles, pues diría que Vanguardia o Gambito, porque ahí tienes mucha más facilidad para elegir lo que ocurre, no tanto como en Crisol quizás, pero sí, no tienen mucho misterio. Y ahí podréis obtener uno de los 4 fragmentos que os he comentado, ¿vale? Hasta eventualmente conseguir los 4, podéis hacer 2 aventuras de esas por semana. Entonces, ahora lo que estáis viendo básicamente es como tras hablar con la desconocida, os manda al Ziggurat, ¿vale? Aquí entramos en la pirámide, y al aceptar la oscuridad os da el nuevo aspecto. Luego, por si os lo preguntáis, no tenéis que repetir lo mismo para las otras clases, ¿vale? Una vez completéis esta aventura con una de las clases, solo tenéis que ir a hablar con la desconocida para obtener directamente el aspecto. Al menos ese ha sido el caso con el cazador, ¿vale? O sea, que yo sepa, sí, nada más tendréis que hacer la aventura una vez y luego ya podréis ir de nuevo con la desconocida para recibir el resto de aspectos. Por si nunca hubieseis completado una de estas aventuras de fragmentos, os muestro aquí los requisitos, ¿vale? Se completan prácticamente solos haciendo las aventuras y si os centráis en ellos, pues también se hacen muy rápido, ¿vale? Aquí tenéis el de Vanguardia y el de Crisol. Y luego el de Gambito, pues para aquellos a los que os guste Gambito. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que os
vaya bien en Crisol, ¿vale? Porque es que este nuevo aspecto del Titán, Dios, me parece demasiado chetado. Creo que las pruebas van a estar más que interesantes cuando vuelvan este viernes. En fin, bendiciones, espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante, os haya servido de ayuda. Suscribiros si no lo estáis, recordad decirle a vuestra madre que la queréis. Más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.